Hola, Cáncer. Hoy es viernes 30 de noviembre de 2018 y existe cierta confusión o sensación confusa con tus sentimientos, particularmente si no has podido definir bien lo que sientes por alguien, si es amistad o algo más. El amor te puede estar dando vueltas en los círculos donde te desenvuelvas. Por eso es tan importante que no te apresures a la hora de tomar decisiones que involucren un compromiso o una responsabilidad formal. Explora, por lo tanto, y no te adelantes a los acontecimientos. No te impacientes, porque ahora las cosas marcharán mejor que antes. Lo que esté estancado se mueve y será aún mejor a medida que se aproxime el próximo ciclo astral, que va a ser muy impactante en los próximos meses. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para el día de hoy. En la salud tienes ante ti un fin de semana en el que se convierten sobre todo replanteamientos de forma muy estable. Lo que estés haciendo en tu vida en términos de régimen alimenticio, ejercicios y actividades físicas en general se verán fortalecidas. Todo eso en conjunto crea un clima apropiado para tu salud. ¿Qué significa? Que si ya te estás cuidando algo, aunque sea poquito, eso se va a potenciar. Pero si no te estás cuidando nada, también se va a potenciar lo negativo. O sea, en el camino en el que estés, se potencia. Así que ahí queda dicho. En el trabajo, este viernes debes concentrarte más en tu descanso y prepararte tanto física como mentalmente para que lo que queda de eh, semana, que ya se nos acaba, eh, bueno, trabajas hoy viernes o a lo mejor trabajas el sábado también, sea muy intensa y con muchas variantes. Si estás buscando trabajo, Hoy quizás no es el mejor día para buscar, pero sí para... Eh, o sea, no es el mejor día para presentar solicitudes, pero sí que es un buen día para buscar, anotar y a partir de la semana próxima, cuando los astros estén mejor alineados, puedas tener una sensación como de despeje, como que el camino está más despejado. En cuanto al dinero, si te sientes inspirado o inspirada a jugar algún número o a participar en algún concurso, escucha la voz de tu corazón y sigue esas corazonadas. Un sueño también puede darte el número para algún tipo de sorteo, así que papel y boli al lado de la cama todas las noches. En cuanto al amor, esa persona que te interesa necesita escuchar que la amas y la reafirmas con tu actitud, seguridad y ternura, con tus sentimientos de amor hacia ella o hacia él. Sin embargo, ten cuidado con los excesos, porque una constante atención, día y noche, sin dejar que la otra persona respire o tenga vida propia, no es saludable en absoluto, y termina matando el amor. La diferencia entre un interés genuino y una obsesión es muy sutil, pero como eres un signo amoroso, si tienes pareja no la agobiarás, sino que le demostrarás que la quieres de una forma tranquila y equilibrada. Si estás soltero o soltera, te sentirás unido o unida sentimentalmente a esa persona que te inspira confianza desde el primer momento. A nivel energético, hoy tu energía es muy intensa y muy fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar es tu forma de ser que te ayudará a enfrentar situaciones complicadas con mucha seguridad y confianza. En negativo, lo que tienes que evitar es dejarte llevar por sentimientos negativos de desconfianza o celos a la hora de evaluar una situación sentimental. Y cuidado con dejar que afloren rasgos negativos de tu signo. Cuidado con las obsesiones extrañas o las paranoias, que a veces es muy normal, a todo el mundo le pasa, ¿eh? Cáncer, pero a veces sí que es cierto que a ti te da por, por desconfiar de gente de tu entorno. Así que hoy, relax porque no sucede nada de eso. Si eres estudiante, hoy vas a tener un día bastante lineal. Significa que no hagas grandes esfuerzos ni pretendas estudiar un montón en el día de hoy. Hay días más dedicados a ello y hoy no es un día como para hacer el máximo, sino que hagas de una forma un poco más tranquila, estudiando lo básico. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día divertido, estable y feliz. En segundo lugar, con personas de tu mismo signo Cáncer, puedes tener un día súper divertido, muy familiar, con mucha entrega y mucha determinación. Y en tercer lugar con personas del signo de Aries, tienes un día increíblemente dinámico y feliz. En negativo puedes tener algún tipo de distanciamiento o discusión con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solamente es por hoy y solo si discutes, si no discutes, no pasa absolutamente nada negativo. Suscríbete a este nuestro canal de YouTube si quieres seguir conociendo tu destino gratis todos los días. Dale like o pulgar arriba a este vídeo y escríbeme abajo en los comentarios ¿Cuál es tu mayor deseo que quieras que te ayude a potenciar con mis oraciones diarias? Sin más, disfruta de tu excelente día cáncer. Hasta mañana.